Hello, how are you? Hello, Oscar. Hello, Juan. How are you? Hello, teacher. Did you have a good day today? Juan, do you get up early? Good evening, teacher. Hello, Leticia. Hello. Aquí estamos. Hello, teacher. Hello, Oscar. Ok. Antes que empecemos con las actividades de hoy, ¿hay alguna pregunta de la plataforma, alguna duda o algo que no han podido resolver? Good night, everyone. ¿Eduardo? Yo, teacher. Sí, sí. Sí, yo, teacher. Sí. Como le comentaba, el otro día no tengo acceso a lo que es a un dispositivo, lastimosamente me lo robaron. Entonces, en este caso no he podido hacer los ejercicios en la plataforma, pero tengo el iPad y ahí logré descargar la aplicación de inglés corporativo. Pero en este caso, con los links que usted nos brindó el día de ayer, este lapso que nos estaba brindando, no podía tener acceso. ¿No puede tener acceso a los links que yo les doy? A unos cuantos ahora ingresé, intenté ingresar y me decía que me mostraba error, no sé por qué. Solo le di copiar, lo pegué en el navegador y me daba error. Sí, es porque si usted está usando un iPad, iPad no permite Flash. Ok. Uh-huh. Entonces, si la aplicación requiere Flash, que es lo que normalmente es Flash, es para los gráficos, que lo hace más fácil, o de hacer clic, de, por ejemplo, para poder elegir y todo eso, en el caso de Apple, uh-huh. Apple no permite el uso de Flash en sus máquinas.
No sé si lo, si si está permitido si lo activas. Para más que todo por las tabletas, porque en las computadoras no hay problema, pero en las tabletas entiendo yo que es donde hay una pequeña complicación para el uso de Flash. Entonces, por eso es que he estado con sí. Sí, así va a ser para lo que son los links adicionales. Ok, comprendo. ¿Alguien más? ¿Alguna... algún comentario, algo que, algún problema que han tenido en la plataforma o algo que necesitan apoyo con? Yo sí realmente estuve haciendo uno, haciendo los ejercicios y no me fue muy bien que digamos, entonces quizás con la parte de los escribir las creo yo que me fue un poquito más difícil las contestaciones ahí. ¿En cuál? Entonces, eran los ejercicios de los links, el tercer link. Ah, de los links, ok. De los links, creo, si no me equivoco, que aún lo tengo por aquí. No, ya no lo tengo. No, no hay problema. Acuérdense que no, no se preocupen. No se preocupe con la cuestión de los links. Sí sería bueno de que los sigue practicando y lo vuelva a hacer. Pero la nota de los links no es la nota que usted recibe. Usted recibe la nota de la plataforma. Los links solo es apoyo adicional. No es que le va a influir en que pase o no pase, sino que solo es el apoyo para, por lo mismo que muchas veces en la plataforma cuesta y no, o no hay suficientes ejercicios en la plataforma para poder practicar adecuadamente. Ok, ok. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Buenas noches. Yo, teacher, tengo una consultita. Sí, sí. En los ejercicios de la plataforma, me parece el primero de la 1.4, 1.5, no me recuerdo muy bien. Donde la respuesta es What time do you eat lunch? Según lo que explicaba la plataforma, y vamos a poner el WH, ¿verdad? Que sería what. Luego do, dependiendo, ¿verdad? Y el complemento, ¿verdad? Verbo y complemento. Correcto. Entonces, la respuesta es what time. Entonces, como que ahí, o sea, me confundí, realmente fue la última, así como que prueba y error me fue. Regresé al video y había en el video hay un ejemplo exacto, exactamente igual. Según eso lo contesté, pero según la explicación como que no lo entiendo mucho. Tal vez me podría refrescar eso o darme otro punto de vista. Sí, perfecto. Me dice, ¿en cuál lección fue? Ahorita le digo, es la lección 1.10. 1.10, ok. Y en sería en cualquier ejercicio o... Es en el ejercicio 2A. 2A, ok, perfecto. Bueno, 2A. Ok, perfecto. Entonces, es tener que hacer la pregunta. Ahí está el ejemplo en la 1A. Do you exercise every day? Yes, I exercise every day. Ahí están las palabras que utilizamos. En la 2A, la respuesta es at 1 p.m. Entonces, ahí están las palabras. ¿Cuál sería la primera palabra? What. Ok, what. Y decime, ¿cuál sería, cómo creías que era la respuesta? Para mí era según lo que había leído, o mejor dicho, según el video, era do, porque la explicación cuando él explica, nos dice que para las interrogantes, primero el WH más do o das, más el sujeto, más el verbo, más el complemento, ¿verdad? Entonces, para mí, el time, yo le había puesto you at lunch time. Entonces, okay. El time para mí, o sea, ahí fue donde me confundí. Porque aún si miramos todos los demás ejemplos,
van según, por decir así, la fórmula. El tag era el que yo no encontraba dónde lo iba a poner. Sin embargo, en el ejemplo, en el 1.9 tendría que ser, hay uno igual, De ahí lo saqué, o sea, me tocó retroceder, volver a verlo, para ver cómo estaba. Pero realmente de nada me sirve saber que así se escribe si no entiendo por qué se escribe así. Entonces, es lo mismo. Esa duda es la que quería que me quitara. Sí, qué bueno que tuviste dificultad con ese, porque ese es de lo más fácil de entender, porque es lo mismo que en español. Cuando utilizamos las palabras qué, cómo, cuándo, empezamos qué comiste, cuándo vas, qué estudias. Es la misma estructura. Pero cuando estamos hablando de algo específico, ponemos la palabra. Por ejemplo, ¿qué hora empieza la película? ¿Qué día vas a clases? Entonces, es lo mismo con el caso de what en inglés. En el caso de what, es una pregunta general. Siempre va a ir lo mismo. La pregunta what, el do, el does y la persona. Pero se pone time antes porque es parte de la pregunta. No es parte del complemento ni del verbo. Sino que no solo es qué, sino que la pregunta es qué hora, qué día, qué o qué mes, por ejemplo. Entonces, por eso es que va con what time antes de do or does. Ok, gracias. De nada, de nada. Y eso es lo mismo para cualquier otra. Por ejemplo, cuándo, o cómo. O sea, si tenés solo la pregunta, es general. Pero si vas a poner algo específico sobre esa pregunta, entonces sí es necesario que vaya como junto parte de la pregunta. Por ejemplo, yo, ¿qué cocinas? Okay. Pero es diferente, es que, o sea, ¿qué postre cocinas? Entonces, el postre no va a ir al final, sino que va a ir con el qué, porque es parte de esa misma pregunta. Ok. No sé si eso te queda claro, Masi. Sí. Okay, ya lo comprendí. Era exactamente lo que necesitaba. Perfecto. De nada. Ok. ¿Alguien más antes de iniciar? Bueno, me alegra que están avanzando en la plataforma. Te felicito, Masi, que vas adelantando. Excelente. Hoy, precisamente, vamos a estar viendo, no viendo los videos, pero sí practicando lo que están en los videos. Vamos a iniciar con la práctica del 1.9. Vamos a preguntar y contestar las preguntas que aparecen ahí en el video. No tenemos que ver el video, solo con el hecho de estar allí, que le ponemos clic en la plataforma de 1.9, podemos verlo. Eso es simplemente para que nosotros practiquemos preguntando y contestando esas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Para los que no pueden ver esa porque están en el celular o les cuesta. Entonces, esas partes son las que vimos que dice la parte de ¿do you get up early? ¿Does he have lunch at noon? ¿Do they drive to work? What time do you get up? What time does he have lunch? When do they drive to work? Entonces, lo que queremos hacer es precisamente preguntar y contestar con nuestras respuestas. Ahora, la primera pregunta para los que están viendo y los que no están viendo ahí era nuevamente, do you get up early? ¿Alguien sabe qué significa early? Temprano, exacto. Entonces, la idea es, do you get up early? Entonces, ¿qué estamos preguntando? ¿Tú te levantas temprano? Exacto. Estamos preguntando, ¿te levantas temprano? Perfecto. ¿Y cuál sería la palabra opuesta a early? Late. Ahí les voy a poner, sería late. Late, que es en la respuesta. Si se fijamos, do you get up early? No. I get up y corrijo la información. I get up late. Muy bien. En la siguiente pregunta dice lunch. ¿Alguien sabe qué significa lunch?
Almuerzo. Almuerzo. Muy bien. El almuerzo. Ok. Y ahí aparece una hora. La hora que aparece ahí es noon. Noon. No es un número, es una expresión. ¿Pero qué significa noon? Mediodía. Correcto, Fabricio. Significa mediodía. Mediodía en punto. Las 12 en punto es noon. Uh-huh. Aparte de eso, creo que las otras palabras, el otro vocabulario, ya lo conocen. Pero esas son como que son los nuevos vocabularios. Entonces, en este momento vamos a hacer dos actividades. Uno, vamos a practicar preguntando y contestando. Si la respuesta es sí, usted va a cambiar la respuesta. No va a decir no, no va a solo leer la pregunta. Va a decir su respuesta. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con Fabricio. Si yo le pregunto a Fabricio, do you get up early? Yes, I get up early. Muy bien, Fabricio. Es yes, I get up early. Y Fabricio también puede contestar en una forma más corta si él quisiera, que es yes, I do. Las dos respuestas están correctas. Y así es. Yo sucesivamente voy a preguntarle las 6 preguntas. Cuando termino, él me va a preguntar a mí las 6 preguntas. ¿Está bien? Teacher, cuando decimos yes, I do, es como decir sí, sí lo hago, ¿verdad? Correcto. Yes, I do es sí lo hago, exacto. O cuando decimos no, I don't, es no lo hago. Después de practicar ese ejercicio de la 1.9, vamos a practicar la lectura de la 1.12. En la 1.12 hay unas conversaciones. Hay 3 columnas de conversaciones donde aparece Mike y Brittany. Ahí vamos a practicar leyéndolo. Entonces, yo voy a ser Mike, mi compañero va a ser Brittany, o viceversa. Vamos a tomar turnos leyendo cada persona que está ahí. No se preocupen si hay más de 2 personas en las conversaciones y solo tenemos que, la idea es de poder practicar, poder mejorar nuestra fluidez y ir teniendo la oportunidad de poder ver eso. Si no estamos claros cómo se pronuncian, acuérdense que por eso son videos, porque podemos ver el video. Primero, si deseamos, podemos ver el video para escuchar cómo se pronuncian las palabras, para que así cuando nosotros lo estamos leyendo o practicando, no nos vayamos a confundir. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los 2 ejercicios que vamos a practicar hoy, en este momento? El 1.9 y 1.12. Excelente. La 1.9 y 1.12. Para este ejercicio, hoy vamos a tener que ser parejas. No podemos ser grupos porque es mejor tenemos pareja para poder practicarlo. Así que cada quien va a tener, solo van a ser 2 personas. Así que si ven que solo son ustedes 2, no se preocupen. Eso es la idea. Hoy solo, okay, para estas actividades solo necesitamos pareja. Ok. 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 Let's begin. Join. Yes, join. Iniciamos, Juan. Sí, sería el 1.9, ¿verdad? Al inicio. Sí. Ok, creo que hay 6 preguntas, ¿verdad? Uh-huh. Do you get up early? Yes, I do. Does he have lunch at noon? Ese es como lunch, dijeron que era almuerzo, ¿verdad?
Uh-huh. ¿A qué horas toma el almuerzo? No a qué horas, porque ahí no aparece el qué. Solo es, acuérdense que sé, ¿qué significa el noon? ¿Qué dijimos que era? Mediodía. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿almuerza al mediodía? Bueno, en este caso solo puedo contestar yes. Puedes decir yes o no, dependiendo como a qué horas almuerza tu compañero. Porque si él no almuerza al mediodía, entonces poner la información correcta. No, he eats lunch at 2 o'clock. He eats lunch at 11 o'clock. Dependiendo de la empresa, algunos salen a las 11, otros a la 1, así. Ah, ok. At noon. At noon. Noon. At noon. Noon. Uh-huh. At okay. Noon. Okay. No, he eats lunch at 1 o'clock. Okay. ¿Y qué estamos preguntando allí, Macis? ¿Qué entendés que estamos preguntando? Creo que le estoy preguntando qué horas tiene, que si a mediodía come. Exacto. Tiene la hora del almuerzo a mediodía. Eso es. No a qué horas, sino que almuerza al mediodía. Exacto. Entonces, en este caso dice de que él come a la 1, ¿verdad? Correcto, exacto. Ok. Y eso es bien común cuando hablamos de compañeros o compañeras en el trabajo, pero especialmente cuando somos nuevos. Hablamos, él almuerza a las 12 o a la 1, o muchas veces decimos, ¿a qué hora salís? Entonces, ¿o a qué hora sale él? Entonces, eso es lo que estamos preguntando. Ok. Gracias, teacher. De nada. No, no. Sí, correcto, en negativo. Ok. What time do you get up? At 10 o'clock. ¿En serio? ¿En serio, Lilian? ¿Te levantas a las 10? Hoy como a las 9, a las 10. pero decidí la información real, practicar para que cuando alguien te pregunte, vos puedes contestar con tu información. Ok, ok. Al 7 o'clock. Está roncando, Lilian. Yo sé con esta cuarentena, ¿verdad, Oscar? Es correcto. O sea, yo tendría, si digamos yo le estoy preguntando a la hora en que toma su almuerzo, ¿va? Ah, no, no, no. A la hora del almuerzo es la pregunta antes, que era el does he have lunch at noon. Lo que le estás preguntando, sí. Lo que le estás preguntando ahorita con what time do you get up. ¿A qué hora se levanto? ¿A qué hora se levanta? Exacto. Correcto. Correcto. No, sí. Yo decía en el what time does. Ah, sí, sí, sí. What time does. Muy bien, muy bien. Ok, good, good. Continue. Ok. Hello. Let's go to the park on Sunday. Okay. Okay, Butler, let's go. Afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Very good, Fabricio and Leticia. Any questions? You. Any questions? Any vocabulary? Okay, vamos. No. Pronunciation is lo sentimos un poco difícil al principio. Sí. Con la pronunciación de
Tal vez un poco difícil en la última parte de Amy, en el diálogo de Amy. And let's meet at the restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Sí, esa es la palabra, esa es la que está un poquito mal. La pronunciación es breakfast. Como break. Casi como, break. Como con E y no con la A, sino que breakfast. Breakfast. Ajá, breakfast. Breakfast. Y, ahí al principio, donde aparece Amy, la primera vez que habla Amy, dice la oración, I sleep late on weekends. ¿Qué entienden que significa esa oración? Yo duermo tarde los fines de semana. Ajá, yo duermo en las tardes los fines de semana. Ok, entonces yo duermo en las tardes, por ejemplo, a la 1, a las 2 de la tarde. Ajá, los fines de semana o el fin de semana o el fin de semana. Ok. Fabricio, ¿estás de acuerdo con Leticia? Yo sentía que decía como que se levantaba hasta tarde. Ok. Sleep late. Sí, eso es lo que significa. Se traduce duermo en la tarde, pero se entiende que duermo hasta tarde. Ok. Uh-huh. Ok, thanks. You're welcome. Ok, good. Very good. Continue practicing. Good job. Ok, thanks. Thanks. Uh-huh. Entonces, me tocaría Jack otra vez, ¿sí? Sí, Jay. Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Ya logró que le cargara. Sí, sí. Iniciamos. Teacher. Sí. Nos ayude ahí, por favor, vaya que aparece en el 1.12 un cuadro, una conversación, ¿verdad? Correcto. Donde dice Brittany, en cada uno que aparece, o sea, lo vamos a leer hacia abajo. Exacto, van a ir en columnas. Entonces, por ejemplo, empezás vos con Mike y después ella va con Brittany, después vas con MS, después ella va con BD y así. Al final ese finaliza con BD. En esa columna. Porque acá lo que estoy viendo, eso es lo último que logro leer. Donde aparece My Only Style to the Study. Ok, sí. Ese es el final de esa columna. Sí, sí, exacto, ese es el final. Uh-huh. Porque yo creo que después sigue, pero solamente eso es lo que le pronuncié, es lo que logro ver acá. No hay problema. Está allí. Uh-huh. Sí, porque si pones el video, vas a poder ver la última parte. Ah, está. Pero la última parte es que dice, o sea, el cuadro completo es My only time to study is in the evening from 8 until midnight. O sea, todavía como que le queda otra oración, pero para poder verlo tenés que estar en el segundo 2 del video, y ahí en el segundo 2 es que te amplía todo, o lo puedes hacer en grande para verlo todo. Oh. Uh-huh. Pero si no, no se preocupen, porque lo importante no es, no importa hacer toda la conversación, lo que queremos es tener un espacio para poder practicar la pronunciación y conversaciones. ¿De acuerdo? Ok. Sandra, ¿estás ahí? Hey, Sandra, ¿cómo estás? No te escucho, Sandra. Creo que el micrófono está un poquito mal.
te voy a asignar al grupo con Eduardo. No sé si tuviste complicaciones, pero Eduardo, te voy a asignar con Eduardo, que él solo era él. Solo acepta la invitación y ahí vas a aparecer con Eduardo. Hi, teacher. Hey, Eduardo, ¿qué pasó con tu compañera? I don't know, me quedé solo de la nada, no sé. Ajá, ok. Vi que estábamos en la conversación y de repente aparecía, como él me transmitió en la pantalla, aparecía que de la nada se le apagó el celular y ya no volvió. Ok. No sé si puede ubicarme con alguien más. Perdón, no lo comprendo. Sí. No, le dije que la vi que estaba en la sala principal. Y fui a la sala principal y traté de hablar con ella, pero como que tuvo algún problema. No sé si... Sandra, ¿ya regresaste? Aquí aparece la foto de ella, como que está en el grupo, pero no sé si está teniendo problemas con el micrófono. O con el audio, ¿no? Creo que sí. Ajá, puede ser eso. Hola, Sandra. No contesta, teacher. No contesta. Tiene problemas, quizás. Sandra, ¿nos puedes escuchar? Si nos puedes escuchar, usa una de las reacciones de poner el dedo o de aplaudir para que sabemos que nos escuchas. Can you hear me? Nothing. Sandra. Ok, no te preocupes, Sandra, voy a ubicar a Eduardo y a ti en otro grupo. Así pueden por lo menos estar escuchando mientras tratas de solucionar el problema del audio. Así no hay ningún problema. Ok. I'm going to move. To study is in the evening, and I use in the evening. Okay, the evening. Evening. Mm-hmm. Evening. Evening. Sí. Teacher, study is study, ¿verdad? Study, correcto. Study. Study. Sí. Y no. ¿Y cuál? They are unknown. Day and unknown. Ese es la de Britney, la segunda respuesta de Britney. La segunda de respuesta at the end of noon. At noon. At noon. At noon. Ay, Oscar, sigamos con el otro diálogo. Okay. Acuérdense, ¿sí? Lillian y Oscar, algo bien diferente. En inglés no se dice good night. Good night es para no es para saludar, solo es para despedirse. En inglés se dice good evening, o sea, buenas noches es good evening. Good evening. Ajá, entonces se saluda con good evening, pero se despide con good night. Ah. Ok. Uh-huh. Good evening. Es Ajá. que le decía a Oscar que yo ya no puedo ver más abajo de la pantalla, ya la envié y no puedo verlo, solo puedo ver donde... La de Birner, donde dice, my only time to study is, hasta ahí. No hay problema. Lo importante es tener un espacio para poder practicar, aunque sea lo poquito que vemos ahí. Porque si no practicamos hablando, nunca vamos a mejorar el hablado. Es cierto. Teacher, ahí donde, ahí en lo que es donde es la palabra que nosotros dimos, ahí sería schedule. De Britney. No, la primera, que la segunda de Mike, donde está Stuart Rohr, de Mike. En la primera pregunta. Schedule. What's your schedule? Es
la pronunciación es schedule. Schedule. No. Like. Es. Perdón. Schedule. Correcto. Schedule. Ajá. Schedule. Sí. Like. Correcto. Like con una K fuerte. Like. Like. Sí, una K fuerte al final, ¿verdad? Correcto. Like. Like. Uh-huh. Okay. What you do, what you schedule like? What's schedule like? What's sí, what's your sí. Schedule like? Okay. What's your schedule like? Correcto. Nos vamos al otro diálogo. Sí, sí, continúen. Aquí está Sandra con ustedes, pero Sandra está teniendo problema con el audio, por eso ella solo está escuchando, porque está tratando de arreglar el audio mientras. Ah, sí, pero acaba de entrar ella, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Okay. Como estábamos en el diálogo, no me había fijado. Okay. Estamos en el segundo, Lilian, ¿verdad? Sí, estamos en el segundo, correcto. Lilian. Es okay. Correcto. Ok. Finish a project. Y ahí estaríamos terminando la segunda. La segunda, ajá. Ahora iniciamos con Eduardo. Wait, no me carga, no, permíteme. No lo logro. Tengo problemas. Pues con sigamos con la tercera, mientras le carga y seguimos con Eduardo. ¿No? Ok. Esta prueba. Esa palabrita que no la logro pronunciar. Teacher, tengo un pequeño inconveniente con la plataforma, no encuentro lo que estamos ahorita en este grupo. Estamos en el 1.12. Oh, 1.12, sí, que ellos me dieron el 2.12, entonces estaba poniendo el 2.12. Ah, no, 1.12. 1.12. Y sale en el video 2.12, teacher. Sí, pero el ejercicio es 1.12. Ah, ok, perdón. No hay problema. Es lo mismo como los links. Uh-huh, que... uh-huh. Ajá. Sí. But, y sería... What is you... perdido. Schedule es, teacher. Schedule. What is your... Schedule exactly, like. Exactly. Schedule, se pronuncia. No. Schedule... Schedule. I work at 10 o'clock, 10 p.m. And I play until 3 a.m. Okay. 10 p.m. until 3 a.m. Ok. Creo que la mayoría ya estaban por terminar, si no ya habían terminado las conversaciones. Ya después de haber visto las conversaciones y leídas, ¿hay alguna duda de pronunciación o significado de vocabulario? Sí, teacher, perdón. Respecto a la 1.12, la pronunciación de schedule. Sí, correcto, Eduardo. Se pronuncia schedule. Schedule. Correcto. Schedule. Ese es en la primera intervención de Mike, ¿verdad? En la 1.12. Correcto. Sí, correcto.
¿Cómo dijo que era? Schedule. Correcto, schedule. Schedule. Con T finaliza, teacher. Schedule. Con ske, con como él es con S, ske, ske, schedule. 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 Okay. En este momento tenemos dos actividades. Bueno, tenemos unos links que vamos a trabajar, pero los objetivos son dos actividades. Uno es los verbos irregulares en el pasado, para que nos vayamos acordando cuáles son los irregulares y poder practicarlos. Entonces, acuérdense lo que hablamos ayer. Los irregulares son los que cambian cómo se escriben. Los regulares son los que terminan con ed en el pasado. Los irregulares se cambian. Entonces, ahorita solo vamos a hacer unas actividades para ayudarnos a ir recordando esos verbos y recordándolos para que los podamos usar más adelante. La segunda actividad o los segundos set de links que van a recibir es para practicar lo que hemos estado viendo durante toda esta unidad de la 1, de la 1.1 hasta ahorita, que significa que son preguntas, respuestas positivas, respuestas negativas en cuanto al present simple. O sea, acuérdense que el present simple es solo el verbo o el verbo con S para he, she, it. Si lleva un auxiliar, ya el verbo no va a llevar una S porque el auxiliar lo lleva. Entonces, esas son las dos cosas que vamos a practicar de aquí a finalizar la clase. Los verbos en pasado y el presente simple en todos los aspectos de preguntas, respuestas positivas, respuestas negativas en esos estados. Teacher. ¿Sí? Lo voy a interrumpir un poquito. Fíjese que yo traté de hacer los ejercicios ahora en la noche. Y de do y de das. Okay. Pero cuando yo los ponía como pedí, él decía pasarlo a forma de pregunta. ¿Sí? No, perdón, los de negativa. Y me daba error y decía que los podía corregir, pero todos me salían malos siempre y no me dejó pasar. Rosalba, o sea, nunca tuve. ¿En cuál ejercicio estás hablando? ¿En el 1 punto qué? No, ese fue el que mandó los links usted. Yo no los pude desarrollar. Ah, ok. ¿En los que yo mandé ayer? Sí. Ok. Él no los pudo, pero ayer eran de seleccionar. Del, no, el simple. Ah, los últimos, los últimos. Sí. Ok, ok. Y unos me salían ya con respuesta y no me dejaba la opción de quitarlo. Ok. No, y su respuesta y la respuesta que veía allí eran diferentes. Eran diferentes. Ok. Pero entonces, algunas veces lo que sucede es... porque en el caso que eran diferentes respuestas, obviamente fue un error, pero a veces aparece lo mismo, pero la diferencia es el apóstrofe, que a veces un apóstrofe no es en realidad ese para la computadora, o a veces es una mayúscula, a veces es que necesitas una mayúscula y no pones una mayúscula. Entonces, hay algunas cosas de que a veces es, no es que lo sacaste mal por, o sea, no lo sacaste mal en cuanto a contenido, pero sí a la escritura. Entonces, y eso pasa en la plataforma especialmente. Sí, porque, es cierto. Entonces, ahí por es donde... Por un punto que ya no lo deja pasar a uno. Sí, exacto. Ahí es donde uno tiene que tener cuidado si le puso el punto al final, si fue en contracción, si fue en largo. Entonces, no se preocupe. Mientras, cuando usted... Por eso le pregunto, si usted ve que la respuesta que usted escribió es la que está ahí, pero usted no sabe por qué, no hay ningún problema. Solo es de que fue cuestión de algo mecánico, algo técnico. Pero si ya su palabra y la palabra que usted está viendo ahí son diferentes, entonces sí, hay que ponerle atención porque ahí sí algo fue, algo no entendió bien o algo no leyó bien porque puso otra respuesta. Ok, perfecto. Aquí les mando... De nada. Aquí les mando los links. Son dos cosas que necesitamos hacer. Practicar los verbos irregulares y también necesitamos practicar la parte del presente con las preguntas, las respuestas, todos esos. Antes de que empecemos, solo quería confirmar si, porque alguien tuvo problemas con su audio. Déjame ver.
creo que era Sandra. Sandra, ¿ya arreglaste el problema del audio? Si no... No, no lo ha solucionado todavía. Todavía no, ¿verdad, Eduardo? No. ¿O sí? Sí. No. Sí, ahora. Ah, sí, ahí está ya. Ok. Perfecto. Ajá, porque si no lo tenía solucionado, iba a cambiar el tamaño de los grupos. Ok, pero perfecto. Ya que está solucionado, lo mejor es, nuevamente, en este caso, vamos a hacer mejor grupos de tres. Por cualquier cosa, ahí podemos participar todos. Entonces, estos van a ser grupos de tres. No me parece a mí la notificación. Ok, déjame revisar, Eduardo. Sí, te mandé al grupo número uno, pero... Ahora sí. Espérame, ahí está. Ok. Sí, el grupo número uno debe ser. Sandra, ¿no te aparece? Sí. No, y es primera vez que ingreso. No tengo idea de qué es lo que han hecho. No. No hay problema, Sandra. Lo que estamos haciendo es que hacemos grupos pequeños para poder tener la oportunidad de poder hablar más y poder practicar más porque somos pequeños en los grupos. En cambio, si estamos en esta sala grande, es poquito lo podemos practicar. Entonces, yo te voy a mandar una invitación para unirte. Por ejemplo, te voy a mandar... espérame, dime. Ya te voy a poner... Te voy a mandar para el grupo 3. Vos solo aceptarlo y ahí vas a ir al grupo 3 y vas a poder practicar los links que he mandado en el chat. En el chat vas a ver 8 links. Están divididos entre 4 que son practicar el irregular y 4 para practicar los presentes simples. Entonces es en la pantalla donde me pregunta si quiero entrar. Sí, ahí aceptas y decís sí. Y vas a ir con tus otros dos compañeros y solo van a ser ustedes, como que si fuera un grupo en la clase. Ustedes van a estar aparte. Ok. Ahorita. Uh-huh. ¿Será que ya lo acepté? No, porque estás aquí conmigo. Espérame, nuevamente. Te voy a mandarlo nuevamente para que te aparezca. ¿Te apareció nuevamente? Solo aceptarlo. Sandra, ¿no te aparece? Where? Hoy es el de Jim. Ahí estoy poniendo, págame. Sigue tú con el vamos con el de Brian. Vaya, ¿cómo se pronuncia ese verbo que están viendo ahorita? ¿Cómo se pronuncia? Breaks. Break. Breaks. Break. Breaks. No, break. Break. No, break. 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 Mejor. Ahí. Break. 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 Practica también.
Juan, este, Juan también practica porque break. 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 No, no es break. Bra, no es bra, no es bra, es break. 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 Muy bien. Entonces, acuérdense, no se trata solo de elegir la palabra, sino que queremos ir, aunque sea pronunciándola, pronunciándola para que poco a poco, o sea, no vamos a decirla bien la primera vez, pero ahí vamos a ir practicando y practicando hasta que se nos va a ir quedando como se dicen. Ok. Ok, good. Y ahí tienen a Sandra también en el grupo. Ah, bueno, bueno. No, entonces, si quiere quitar eso. Ok. Hola, teacher. No hemos podido practicar. No tenemos los... ¿No tienen los links, Lidia? Sí, los tenemos, pero para poderlos compartir. Son dos grupos de links. Entonces, son del primer grupo. Exacto, exacto. Ahorita entonces, yo lo comparto. No, aquí lo tengo. Ya lo encontré. Ya lo encontré, Rosalba. Ah, ok. Está bien. Es el de los verbos irregulares. Correcto. El primer grupo es de los verbos irregulares porque necesitan poder decir las palabras y todo. Este, ¿verdad, Rosalba? Ahorita, le digo. Yes. Yes. Okay. Yes. Uh-huh. Okay. Sí, ese. Vaya, entonces vamos a practicarlo, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, practicarlo es no elegirlo, sí, pero tener que decirlo. Entonces, por ejemplo, Rosalba es la primera. Ella va a decir cómo se presenta y qué cree ella que se le ha pasado. Ok. Sí, entonces sería was well. Uh-huh. Okay, begin, began sería. Began. Bread. Break. Broke. Dream. Broke. Dream. Broke. Sería built. Yes. Bye. Ok, entonces aquí sería Kevin. No sé si la pronunciación es Brain. Sí. Sí, está bien. Break. Brown. ¿Y el pasado, cómo cree que sería? Broke. Correcto, así es. Break, broke. Broke. Brain. Dice Brain. Bound. Es it boiled? Boiled. Es boiled. Ah, y este compra. Buy is. Bound. Bound. No, el de arriba. Sí, el mismo. Sí. ¿Cuál? Este. No, el boat. Este boat. Bound. Ok. Es bot. Ba. Se abre la boca. Ba. Y con una T al final. Bot. Bucked. Bot. Ok. This is come. Coming. Come. Es. Came. La primera era come. La primera. Come. Y el pasado, came. 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 Tú. Y. Teacher, una consulta. En este caso, ese vamos a trasladar o. El lado derecho le hacen clic y lo jala al lado izquierdo. Se jala. Sí, se jala. Quiero ver. Del lado derecho, del derecho, del blanco al azul. Ah, aquí está. Ajá. Yes, sí. Gracias, teacher. Thank you. Begin nada, sería de Gambia. Fred, bro. La parte. Bring. Bro. Este. No. El de arriba, bro. Will. Ah, bro. Ajá, bro. Will. Will. Este. Ajá.
by bow. Con came. Do the estamos buscando el link ahí ahorita, teacher. Ok, no hay problema. Mi compañero Oscar nos está... Bueno, ahorita ya lo va a compartir. Perfecto. Este es de los verbos regular. Uh-huh. Del lado derecho se lleva el azul. Entonces, le hacen clic y se lo ponen en la parte de la respuesta que cree que es el azul. Ah, ok. ¿O se arrastra es? Se arrastra. Entonces, por ejemplo, el primero que es be, se arrastra, was, were, exacto, ahí se pone la parte. Ah, ok. ¿Oye, Juan? Okay. ¿Y el mismo pasado? Ya lo sabe. Mami, pero no te salgas. Hija. Cierra la puerta. Vaya, aquí tengo el otro ya. Y ahorita voy a compartir la pantalla. Perdón por el inconveniente. No hay problema. Vaya. Gracias, ahorita. Ok, more exercise. B. Hay que, es casi igual el otro, solo que hay que arrastrarlo y hay que ponerlo al lado derecho. Dice drag the items on the right, on the items on the left. B. De la derecha, del blanco o del azul. Derecha. Ajá, del blanco al azul. Ajá. Uh-huh. B was where. Okay. B is down. No se lo olviden practicar la pronunciación, que es lo más importante. Practicar la pronunciación. Digo, begin, pero begun. O began. Teacher, una pregunta. Sí, Lilian. Y si ya no estoy, estos links no los puedo ver cuando no estoy en clase, solo cuando estoy en clase, o los manda, o se puede entrar a esta aula cuando no hay clase. Practicar estos ejercicios. Los links siempre están disponibles, usted puede entrar a cualquier hora, son los mismos links que mandamos al grupo de WhatsApp. Ah, ok. Uh-huh. Sí, no, por lo mismo que si alguien no puede venir a clase, pero siempre quiere practicar, siempre reciben los links. ¿En el WhatsApp? En el WhatsApp, exacto, en el WhatsApp. Uh-huh. Ok. El teacher únicamente en el WhatsApp, ¿verdad? Sí, o sea, o lo reciben en clase por medio del chat, o en el caso que no vienen a clase o se los pierden aquí en el chat, por medio de WhatsApp. Ok, en ese caso, ¿cómo le comunicaba? No poseo ahorita WhatsApp. Puedo copiar y pegarlos y guardarlos en un blog de notas para estarlo practicando, ¿verdad? Sí, eso sería okay. Lo mejor, porque perfecto. Si cerramos la sesión o algo, uh-huh, uh-huh. O sea, se pierden. Ajá. Y después no los tenés posteriormente. Ok, sí, pero en este caso, serían estos últimos de Present Simple Mixed y los anteriores, que sería, quiero ver, porque hay
Uno, dos... Son 8 en total. Son 2 grupos. El primer grupo dice irregular past tense, que son del 1 al 4. Y el segundo grupo dice present simple mixed, del 1 al 4. Perdón, sí, empiezan desde irregular past tense of birth. Ahí correcto. Empiezan los de ahora. Okay. Ahí empiezan los de hoy, exacto. Ok, ok, ok. Thank you. You're welcome, you're welcome. Ok, solo lo voy a copiar, todavía no finalice. No hay problema, usted está bien. Ahorita solo estamos contestando las preguntas o dudas para la clase de hoy antes de finalizarla. Por si alguien tiene algo, alguna duda, algún comentario o algo, siempre es importante para no irse con la duda a dormir o no quedarse que el día mañana no entendieron. Teacher, yo con relación a al WhatsApp, yo creería que sí estoy incluida, pero no lo tengo así como activo, no sé cuál es realmente. Tal vez alguien me mande un mensaje o algo, no sé, para poderlo ver porque no he recibido nada. ¿No has recibido nada? De WhatsApp, ¿no? Ajá. Leticia, lo tengo... usted se tiene que añadir a un link que mandaron cuando le dieron el acceso a la plataforma. Ahí está un link para unirse al WhatsApp. Ok. Sí. No sé si le diste a ese link. No recuerdo haberle dado o realmente no, pero tendría que chequear. En el correo de la invitación, ¿dónde está el ID también? Ahí aparece algo de eso, recuerdo. Ajá. Sí. Aquí lo tengo ahorita. Te lo meto, aquí te lo voy a poner en el chat. En este chat, yo lo copio. Sí, ajá. Para que así ya, así lo haces. Le hace clic para que estés en el grupo, sí, porque es más fácil solo por medio de WhatsApp estar ahí cualquier cosa. Sí, sí. Thank you. Ahorita lo copié ya. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Sí, yo te he dicho así, es que a mí me han puesto, estoy en 2 grupos de chat, entonces quisiera que solo estuviera unificado solo en uno. ¿Con quién puedo entenderme? Con nadie, solo te salís. Pero es que fíjese que no recibo la misma información. Yo tengo abierto. Es que son 2 diferentes grupos. Ah. Pues por eso estás en 2 diferentes grupos, vas a recibir 2 diferentes informaciones. Correcto. Y yo no, bueno, ok, entonces me voy a quedar donde usted ha mandado los links. Ajá, eso sería lo mejor. Porque si... Pero porque si, tengo 2 grupos, no sé. Eso te iba a preguntar, porque para entrar al otro grupo, o nunca te saliste del primer grupo, donde estaba el grupo original del participante parte 1, y nunca te saliste. Sí. A lo mejor. Y después solo agregaste este grupo, y por eso es que tenés 2 grupos. 2 grupos, porque estás del grupo anterior, y estás en este. Okay. Eso creo, eso pensaría yo. Sí, porque solo tendría que estar en el link que me han mandado, pero quizás el otro grupo sigue vivo porque no me salí, tienes razón. Uh-huh. Ok, gracias. De nada. Ok. Bueno, pasen buenas noches. No se lo olviden, gracias. Practicar en la plataforma. Ya para mañana deben haber terminado las lecciones de todo la 1 hasta la 1.13, que es lo que estamos viendo hoy, hasta el video del 1.9, 1.12, los videos que practicamos y las preguntas, para que así mañana o hoy se puedan hacer los ejercicios, y mañana ya vamos a empezar con la parte de la lección 2. Muy bien. Okay. 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 Buenas noches. Okay. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Gracias. Gracias, teacher. Good night. Good night. Good night.